Bona tarda a tots. Benvinguts a la Casa dels Arquitectes i de l'Arquitectura. Avui farem un diàleg sobre la influència entre l'art i l'arquitectura. L'any 1962, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya va inaugurar la seva seu actual a Barcelona, a la plaça Nova, davant de la catedral. L'edifici, que es va convertir ràpidament en una de les icones de la ciutat, conté 5 frisos que Pablo Picasso dibuixà sobre llenç i foren realitzats in situ, amb sorrejat a alta pressió, per l'escultor noruec Carl Nesgaard, després de l'encàrrec de l'arquitecte Xavier Busquets, autor del projecte de la seu col·legial. L'exposició Col·leccions Coac 0.5, Nesgaard i Picasso al Coac, s'ha pogut visitar a l'Altell des del 5 d'octubre, ha presentat una selecció de fotografies del procés constructiu dels esmentats frisos. Aquesta selecció de fotografies pertanyen a un àlbum creat per l'arquitecte Xavier Busquets, que va formar part del seu arxiu professional. L'exposició s'emmarca en l'espai Fonamentals de la nova programació cultural del COAC, en què es mostren obres, tècniques i col·leccions d'arquitectura. Dins de l'apartat Col·leccions es mostren materials custodiats per l'arxiu històric per tal de donar a conèixer el ric patrimoni documental i del col·legi. Avui, doncs, 53 anys després de la inauguració de l'edifici, l'empresa d'il·luminació Fluvia, en col·laboració amb el COAC, vol reivindicar l'obra dissenyada pel genial artista malagueny i realitzada per l'artista noruec, il·luminant amb tecnologia LED els frisos situats a la sala Picasso de la primera planta del COAC, on estem. D'aquesta manera es busca mantenir l'espírit original de l'espai i al seu torn reproduir fidelment les tonalitats de l'obra. Com a cloenda, doncs, de la mostra i amb motiu de la inauguració de la nova il·luminació dels frisos de l'espai Picasso, es du a terme avui a la seu del COAC, a la plaça Nova, un diàleg sobre art i arquitectura en el qual Bartomeu Marí, comissari independent, i Guillermo Zuaznàvar, professor de teoria de l'art i arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, conversaran sobre la influència mútua de l'art i l'arquitectura, que ha perdurat al llarg dels anys, tenint els artistes a l'espai com a element de treball per a les seves obres i els arquitectes incorporant l'art amb els seus projectes. L'acte vol ser també un homenatge a Carl Nesgaard, mort el passat 23 de maig. Agrair la presència del senyor Luis López Barrena, CEO de Simón, i del senyor Gonzalo Batista, director de la Divisió d'Il·luminació de Fluvia i Simón. També a la senyora Karin Molo Christensen, cònsul general de Noruega. Procediré a llegir un text que ens ha fet arribar la cònsul general de Noruega, senyora Karin Molo Christensen. Carl Nesgaard, pintor, fotògraf y escultor gráfico noruego, 1920-2015. Ocupó durante más de 17 años un lugar importante como colaborador y amigo de Pablo Picasso en la ejecución de varios diseños de este último, entre ellos la fachada del Colegio de Arquitectos de Barcelona y la fachada del edificio del gobierno noruego, ahora seriamente dañada por el atentado cometido en Oslo el 22 de julio de 2011. En Barcelona, los murales diseñados por Picasso, friso de los niños, friso de los gigantes y friso de la bandera, fueron grabados con arena por Carl Nesgaard, igual que los murales llamados Los pescadores y la gaviota en el edificio del gobierno noruego. Un arte que requiere un gran esfuerzo físico y posturas muy incómodas para lograr un resultado óptimo. Algo que al final de la vida del artista le pasó factura y se vio debilitado físicamente. Su apellido real era Carlsen, pero escogió Nesgaard como nombre de artista en parte debido a una conocida batalla naval, la batalla de Nesgaard, que tuvo lugar en 1016, en el fiordo delante de su ciudad natal, Larvik. La naturaleza y la costa de la zona le han influido en muchas de sus obras, rocas duras que adquieren forma por la fuerza poderosa del mar. Carl Nesgaard siempre mostró gran interés por mejorar el aspecto de las ciudades y hacer que el arte quedara visible para todo el público.
Participó en el Grupo Internacional de la Arquitectura Prospective, en París, dando conferencias para mejorar la comprensión del arte y el diseño. Con solo 8 años comenzó en la Escuela de Arte para Niños Pratt Institute de Nueva York, donde siguió estudiando más tarde. También estudió en Dinamarca, Noruega y Francia, mostrando gran interés por encontrar técnicas nuevas. Y en el 1956, al entrar en contacto con el arquitecto Erling Bischoff, que junto con el ingeniero Sverre Hystad de Noruega patentaron un hormigón llamado Naturbeton, le llevó a conocer a Pablo Picasso, que sintió un gran interés por su trabajo, especialmente por sus grabados en arena. Durante muchos años fue profesor y conferenciante en Estados Unidos, en el Center for Advanced Studies y en el Massachusetts Institute of Technology, y también en escuelas universitarias en Noruega, Suecia, Finlandia, Groenlandia, Francia, Alaska y Canadá. Bien, una vez leído este texto que amablemente nos ha preparado la cónsul general de Noruega, procedo a presentar a nuestros invitados. A mi derecha, Bartomeu Marí Ribas, licenciado en Filología, Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, ha estat comissari d'exposicions a la Fundació per l'Arquitectura de Brussel·les, Bèlgica, entre 1989 i 1993, conservador a l'IBAM, Centre Julio González a València, de 1994 a 1996, va ser director del Centre d'Art Contemporani Witte a Vist, a Rotterdam, Holanda, entre 1996 i 2002, ha estat director del projecte del Centre Internacional de Cultura Contemporània de Donosti, Sant Sebastià, entre 2002 i 2004. Des de 2004 fins al 2008 ha estat conservador en cap del Museu d'Art Contemporani de Barcelona i n'ha estat el director entre el 2008 i el 2015. Bartomeu Marí ha comissariat exposicions d'artistes com ara Raoul Hausmann, Frederic Kiesler, Lawrence Wiener, Rita McBride, Eulàlia Valldosera, Francis Picabia, Pierre Bismuth, Marcel Brothers, Miralda, Janet Cardiff, Constant, Michel Francois, Joan Jonàs, Francis Eleix, entre altres. Ha escrit numerosos articles sobre art contemporani. A la meva esquerra, en Guillermo Zuadnàvar Uzcundun, és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, ha realitzat estudis de postgrau a l'EDKunst Academy de Düsseldorf, al taller del professor Gerard Merz. És doctor del Departament de Projectes Arquitectònics de l'ETSAP, exerceix la seva activitat com a professor de Teoria de l'Art i l'Arquitectura a l'Escola d'Arquitectura de Reus de la Universitat Rovira i Virgili i com a assessor de diferents despatxos d'arquitectura a Barcelona. És autor de l'Espacio en la Forma, l'Escultura d'Oteja i l'Estètica Basca, 2011, Juan Navarro Valdebec, Grávido Oliviano, Piedra en el paisaje, Jorge Oteiza y Lluís Valet, Memorial del Padre Donosti, del 2006, Jorge Oteiza, Animal fronterizo, Casa de Taller d'Irún, 1957-1958-2001. Juntament amb Neus Moyano i Manuel Fontan, del Junco, tot just editat i traduït al castellà per la Fundació Joan Marc, la primera antologia de textos de Max Bill. I una vegada presentats els nostres conferenciants, dono la paraula a Bartomeu Marí. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. La relació entre art i arquitectura, les pràctiques d'aquestes dues disciplines, quan jo vaig començar a treballar en el món de l'art, es veia, això era a finals de mitjans dels anys 80, va viure un moment àlgid de relacions molt intenses. És un moment en el qual, per mi, una figura essencial per entendre aquestes relacions i que, de fet, va ser molt decisiu a l'hora de despertar certes curiositats en mi, que després em varen ajudar a iniciar el meu treball com a comissari a Brussel·les, va ser Dan Graham. Dan Graham és un artista americà que és molt actiu a partir dels anys 60
y que de alguna manera es un hereu directo de una otra figura también que los Estados Unidos tiene un papel central y para el debate que tenemos avui creo que también es muy importante, que es Gordon Matta Clark, un artista que es forma como arquitecto, de fet, y que por una serie de raons personales, intelectuales, ideológicas, un trabajo que es profundamente crítico amb las nociones o el desenvolupamiento precisamente de la arquitectura en el seu moment. Gordon Matta Clark es consideraba más como un anarquitecte que como un artista. En arquitectura, de fet, era un concepto que ell va construir a partir de juntar anarquía y arquitectura. Però bé, als anys 80, 80-90, gairebé les relacions entre art i arquitectura havien donat lloc a un nou gènere artístic. No sé si en el món de l'arquitectura això es pot llegir amb la mateixa intensitat, potser serà una de les qüestions que surtin en la conversa, però sí que recordo molt bé que hi havia revistes monogràfiques d'art dedicades a l'arquitectura, hi havia tota una sèrie de inclús exposicions. A mi em van invitar a fer una exposició a la Serpentine Gallery a Londres, perquè se suposava que jo era l'especialista en art i arquitectura, cosa que jo no sabia. Evidentment, no és el mateix ser especialista que tenir intuïcions i afinitats. Què és important, o què em sembla important amb la distància en relació a ara? Ara mateix el panorama, diguem, de la producció artística està molt llunyana de lo que són aquells debats i aquelles evolucions d'idees i de formes que feien que d'un àmbit l'art estiguéssim molt interessats per la lògica d'un altre àmbit, que és el de l'arquitectura, i des de l'arquitectura doncs, també s'aprofitaven, es podien aprofitar molt bé certs elements típics del comportament dels artistes. I afegeixo només una cosa i li passo la paraula al Guillermo, però volia comentar que una de les exposicions que a mi més plaer m'ha donat poder organitzar va ser una exposició que es titulava Constant New Babylon, la hiperarquitectura del desig. Es va fer a Vita David abans de final del segle XX. Constant encara vivia, s'acaba d'obrir ara una exposició Constant New Babylon també a Reina Sofia a Madrid, i el comissari d'aquesta exposició, que era Mark Wigley, que em sembla que fins fa poc ha estat el degà de l'Escola d'Arquitectura Columbia University, en un debat explicava que Constant era un artista que per un període molt determinat de la seva vida va deixar de banda el comportament típic de l'artista i es va comportar com un arquitecte. Diu, perquè nosaltres no sabem, nosaltres es referia en el món de l'ensenyament de l'arquitectura, nosaltres no sabem què és l'arquitectura, no ho podem definir. Ens ajunteu 4 o 5 o 10 o 20 especialistes, no ens posarem d'acord sobre què és l'arquitectura, però sabem com es comporta un arquitecte. Sabem com vesteix, sabem com parla, sabem com menja. I aquest comportar-se com és probablement una de les característiques que als anys 80 i primers 90 encara era corrent en aquest àmbit híbrid que feia que artistes i arquitectes es trobessin molt sovint. Molt bé, gràcies. Bartomeu. Hay un momento, como dice Bartomeu, los artistas, no sé si se disfrazan o ejercen el papel de arquitectos. Asistí a uno de esos lugares donde
arquitectos, que cualquier arquitecto éramos los alumnos de Gerhard Merz. Y sí que teníamos una relación muy con Gerhard Merz, que es un artista muy relevante en Alemania, en la Kunstakademie, y sus clases eran lo más parecido, no lo más parecido, eran clases de arquitectura, en el que se estudiaba principalmente tres materias: Mies van der Rohe, Mies van der Rohe y Mies van der Rohe. No obstante, esa, podemos decir, ese asalto, esa apropiación de la arquitectura, antes de que eso sucediera, ese abarcar la estética de la arquitectura. Yo recuerdo que mirábamos las revistas de arquitectura, las técnicas, para ver los planos, pero sin entender absolutamente nada. No había secciones, detalles constructivos, y lo que nos fascinaba era ese mundo también coincide con la eclosión del ordenador, donde el plano, el dibujo, se convierte en algo muy tecnológico, muy tecnificado. Y sin entender lo que nos están diciendo los planos, nos fascinaban esas secciones, esos detalles constructivos, de los cuales no entendíamos absolutamente nada. Antes de que eso sucediera, y quisiera remitir a los personajes que nos traen aquí, a Neisshardt, no sé si lo digo bien, y a Picasso, se encuentran en este edificio, que muestran esa manera, podríamos decir, diametralmente opuesta de desarrollar su oficio. Busquets proyecta un edificio de estilo internacional, con un muro cortina, líneas rectas, fachada de cristal, mostrando un mundo industrial, mostrando tecnología, incluso apelando a la industrialización. Cojo una cita del 1962 de Busquets. Se ha procurado el mayor número posible de elementos que fueran prefabricados a fin de disminuir el número de soldaduras en la obra. Podríamos decir que los dibujos de Picasso y de Neisshardt son exactamente lo opuesto a lo que hace Busquets. Se dibujan no añadiendo, no construyendo, sino eliminando el material, vaciando. Es curioso que hay pocas palabras en catalán en este número de cuadernos que he consultado. Supongo que Neisshardt no debía saber muy bien lo que es, pero los arquitectos apelan al esgrafiat, como una tradición del lugar, ¿no? Es la única palabra que aparece en catalán. Grabando, rompiendo el material, generan esas líneas, unas figuras onduladas, no hay una sola línea recta, podríamos decir, donde lo que aparece es la mano, la caligrafía personal. Por lo tanto, en un edificio tenemos un objeto industrial, mientras que en el otro elemento tenemos la mano del artista, es decir, el cuerpo. Al mismo tiempo, dos mundos opuestos, lo industrial, lo prefabricado, dice que disminuir el número de soldaduras de la obra, es decir, disminuir el trabajo, disminuir los costes, mientras que el trabajo de Neisshardt, como acabamos de leer, le pasa factura en el cuerpo y en su propia vida. Una de las preguntas que me hacía, o que me vino a la cabeza, una cita de Alejandro Lasota, que puede estar detrás de esta idea de hacer una obra ligera. De Lasota hablaba de hacer edificios en los cuales los obreros no suden. Si vemos las fotos, y aquí no vemos las fotos, de la diferencia que hay entre los obreros, entre aquellos que ejecutan la obra de Busquets
y el que ejecuta la obra de Picasso. Los que ejecutan la obra de Busquets, yo he calculado que miden entre 1,50 y 1,70. No importa la fuerza que tienen, lo puede hacer cualquier. Nesjar, en las fotos, comparando con Picasso, que debía rozar 1,70, debe estar midiendo 1,80 y largos. Y por lo tanto la fuerza, es decir, Nesjar es alguien que coge el dibujo de Picasso, lo pasa físicamente a través de su cuerpo, y probablemente Picasso, un malagueño bajito, necesita un hombre corpulento y grande para transmitir esta caligrafía con un esfuerzo imbuido en un traje de plástico donde, en contra de los obreros que no tenían que sudar, está en un sudor permanente. Es decir, ¿qué es lo que? Y yo creo que es muy acertada la elección de Picasso. ¿Por qué? Porque el edificio, este edificio, esta caja de cristal, necesita la presencia de del movimiento del cuerpo. ¿Eso dónde lo saca Busquets? Pues si miramos cualquier dibujo de Mies van der Rohe, al cual estudié en las sesiones, vemos que permanentemente aparece el edificio, la caja de cristal, el pabellón de Alemania, pero ese pabellón necesita las banderas, necesita el movimiento, la ondulación de unos elementos que contrasten con ese edificio de líneas rectas. Es decir, necesita el opuesto para activar esa caja de cristal. En los dibujos de Mies sucede lo mismo. Si cogemos una planta de la Farnsworth, por ejemplo, veremos que lo que activa la caja son los árboles. En este caso, Picasso estaría ofreciendo ese mundo del cuerpo, ese mundo natural, ese mundo, si quieren, de lo descontrolado frente al rigor absoluto. Si visitamos las obras de Mies, sucede lo mismo. Ahora me viene a la cabeza en Chicago los edificios federales, pues necesita un bicho gigante rojo que es justamente lo opuesto al edificio de Calder para activar esa plaza, ¿no? Entonces ahí aparece el artista, en este caso, ofreciendo el cuerpo. Ese ofrecimiento del cuerpo, en el caso de Picasso a través de Nesjar, de su caligrafía, de su mano, yo creo que muestra un conflicto, dos mundos en muchos elementos opuestos, contrarios, y sin embargo, sobre todo a través de la arquitectura, que necesitan del arte, porque, como también ha dicho Bartomeu, claro que la arquitectura es una disciplina, y yo que me he movido en los dos campos, tanto con los pintores como con los arquitectos, son dos mundos absolutamente opuestos, y buscar la fusión es un ideal, yo creo que cada día más complicado, porque el mundo del arquitecto, una cosa es el arquitecto y otra cosa es la arquitectura. Y entonces el arquitecto intenta crear en su estudio un mundo de posibilidades, sin embargo aparece allí el sistema administrativo que permite y que controla esa construcción, y es muy difícil no fracasar en el intento, ¿no? O sea, realmente está sometido a un sistema administrativo, código técnico, código medioambiental, una serie de elementos que el proyecto inicial, que podía ser extraordinario, siempre queda tocado, no vamos a decir arruinado, pero tocado. Probablemente el buen arquitecto, el que es capaz de traspasar esa camisa de fuerza. Y los arquitectos no necesitan, los artistas no necesitan nada de ese mundo. Es decir, cuando en el momento que aparece ese mundo, el arte entra en crisis. Es decir, el arquitecto necesita de una formación totalmente reglada, con unas materias, una carrera durísima, luego os colegiáis, luego tenéis unos códigos, unos sistemas de conducta, que el arte, el artista, huye de eso, no huye de eso, lo combate, lo rompe. Y entonces aquí es una relación extraordinariamente tensa. Yo acabo con otra exposición que me acercó al mundo de la arquitectura y que es un ejemplo, yo creo que clarísimo.
lo he contado muy pocas veces, bueno, aprovechando, voy a hacer una confesión pública para que la cosa gane nivel y bueno, la cosa funcione. Yo tenía, creo que estaba en primero en segundo de Bellas Artes, por lo tanto, debía tener yo en el año 90-91 en el Pompidou una exposición de Aldo Rossi. Una exposición de Aldo Rossi, pequeñita, como en el altillo del Pompidou, entrando a mano derecha. Y yo estaba absolutamente fascinado, y sigo estándolo, por la pintura, y me parecía la exposición de un pintor, de alguien que era capaz de construir arquitectura a través de la pintura. Estoy hablando de unos grandes planos con tintas, acuarelas, y donde ese encuentro del cuerpo y el proyecto acontecían en estos inmensos planos bellísimos que me parecían. Yo dije, este señor es un pintor. Probablemente, no sé si fue... en ese momento la figura de Rossi también fue muy importante, como por ejemplo la figura de Gordon Matta Clark, donde también hay un encuentro, en los vídeos vemos, ¿no?, cómo Matta Clark se enfrenta a la arquitectura físicamente, rompiéndola, como Bartomeu dice, haciendo esa anarquitectura, ese enfrentamiento entre el objeto y el cuerpo, yo creo, muestra o expone una relación conflictiva, o una relación donde hay una tensión, y cuando esa tensión se produce, entonces las cosas funcionan, ¿no? Empieza a cobrar sentido el trabajo de unos y de otros. Sí, yo recuerdo también en el entorn de Rossi, els primers anys 90, crec que hi havia una certa batalla d'idees que se centrava molt en relació a la pervivència dels principis o de les característiques bàsiques de la ciutat europea en relació a el que era també el desenvolupament del postmodernisme i de la idea metropolitana americana, que és també la cultura del centre comercial, la cultura del cotxe, etc. I aquí torno, de fet, a l'inici, quan jo recordo dos textos, però sobretot un text crític de Dan Graham, de nou, que es deia Not Postmodernism, i que es va publicar a Art Forum. En aquell moment la figura de Rossi, a més de funcionar o d'oferir un exemple molt maco d'aquest pont que es podia donar entre l'arquitectura i la pintura, perquè jo crec que hem de... De fet, Rossi és un dels últims arquitectes que dibuixa encara, vull dir, a partir d'un cert moment després de la Segona Guerra Mundial, els arquitectes cada vegada dibuixen menys i es veuen molt poques d'aquestes aquarel·les, axonometries, imatges d'arquitectura molt atractives. Rossi és un dels últims. Recordo també, quan vaig arribar a Brussel·les, estava el Rob Krier acabant, el Rob Krier i 50 arquitectes més, treballant tota la nit per acabar les aquarel·les per presentar una exposició sobre la reconstrucció d'Amiens, que era un concurs que havia guanyat i que no crec que no es va arribar a construir en tota la seva amplada, però era un projecte molt ambiciós, en el qual també l'expressió iconogràfica del projecte arquitectònic anava molt més enllà de la seva comprensió racional i buscava també un impacte estètic indubtable, no? I jo crec que també en el seu moment, no sé si abans o després d'aquell moment, això és el 1989, el Rob Krier l'inviten aquí a Barcelona, fa una escultura, vull dir que és un dels casos
no diré de los que a mí más me fascinan, pero sí de los muy clars de aquel momento, de cómo un arquitecto se estaba acostando, se estaba comportando como un artista. No en la manera de vestir o de hablar, pero sí en la manera de expresar las seves ideas arquitectónicas, por decirlo así, urbanas, en aquest cas. Y yo creo que si el viaje de Gordon Matta-Clark o de Dan Graham es desde el art cap a la arquitectura, el Dan Graham está, si no ha cambiado, es dedica a hacer horóscopos de arquitectos. Y escribió, em sembla que era Domus o una revista italiana, escribió unos textos completamente divertidísimos, molt ben documentados, amb una imaginación portentosa sobre, fa retrats d'arquitectes que ell considera importants a través de les seves, diguem, dels seus horòscops. Si en el cas d'aquests artistes buscaven anar cap a l'arquitectura, també el cas de l'arquitecte que es comporta com un artista, de vegades el portava o el situava fora de l'àmbit de la crítica arquitectònica. I aquí és on, per exemple, m'imagino, o em puc imaginar molt bé un arquitecte com Zaha Hadid, s'ha beneficiat o ha aprofitat molt bé aquesta qualitat plàstica dels seus edificis, que en certs moments o en certs casos, diguem, no donen una... diguem, no satisfan les funcions originals per les quals l'edifici havia de fer. Jo conec força bé el Maxi de Roma, és el Museu d'Art del segle XXI, on he estat conseller durant un grapat d'anys, i la veritat és que és un edifici raríssim en el qual fer exposicions és complicadíssim, també. Però, diguem que és un cas també de com aquest transport des d'un àmbit cap a l'altre sostreu el resultat de l'acció creativa a diguem, els paràmetres de la crítica específica del seu àmbit. Com sabem, la crítica d'art ha desaparegut, hi ha crítics, però la noció de crítica d'art com un valor comú, públic, d'autoritat, s'ha diluït paulatinament, i pràcticament ja no el veiem ni en els diaris, ni, i diria més, inclús ja pràcticament ni es veu a les revistes especialitzades, les quatre que queden, i el discurs sobre la creativitat és molt més especulatiu i és molt més de caire reflexiu o literari que no de caire estrictament crític. D'això, evidentment, se'n pot discutir molt. Vull dir, puc entendre molt bé que hi hagi desacord sobre aquesta afirmació, però és un sentiment que, després d'estar gairebé 30 anys en el, diguem, navegant dins d'aquest món, em sembla cada vegada més evident aquesta desaparició. Potser seria una pregunta per fer en el món de l'arquitectura, si també la crítica arquitectònica ha desaparegut o encara hi és. I això, aquí, jo no m'atreveixo a contestar aquesta pregunta de la mateixa contundència que m'he atrevit a parlar-ne des de l'àmbit de l'art. Molt bé. Jo crec que hi ha un tema que ha sortit, no? Que és la relació art-arquitectura, no? I tu explicaves esta cosa de a los arquitectos hasta se colegian, mira si es duro el tema de los arquitectos, no? Y contrastabas un poco este mundo, seguramente el proyecto de Busquets, de la arquitectura internacional, del modern style, ¿no? Industrializado, y este contraste, este supuesto contraste entre lo humano, la acción, ¿no? Y la arquitectura impersonal, ¿no? Y la pregunta, en el fondo, sería cuánto este edificio, en el fondo, si no tuviera esta acción artística en los frisos, perdería sentido. Es decir, ¿podríamos imaginar esta pieza de arquitectura
sin la intervención artística que se le ha producido. Tenemos situaciones en que hay una simbiosis entre arquitectura y arte. Y yo querría entender que este es un caso afortunado. ¿Entiendes? Sí. Sí, jo crec que el cas d'aquest edifici és un molt bon exemple de com una entesa entre projecte arquitectònic i treball artístic ha funcionat. Però pensem també que és un projecte d'un altre món, vull dir d'un altre moment. És un moment en el qual l'arquitecte encara va buscar a l'artista i li dona un espai prominent, li dona la façana, li dona la corona, no?, de l'edifici. Avui en dia probablement això és molt difícil de trobar. Jo no conec, i dèiem també amb el Guillermo, els Herzog i de Meuron van a buscar Ai Weiwei per fer l'estadi de Beijing pels Jocs Olímpics de Beijing, però és visible, vull dir, ja és una altra cosa. Ja estem en un altre món de relació i crec que els artistes també estan desapareixent de l'espai públic. O millor dit, els artistes o l'obra dels artistes estan desapareixent d'allò que abans en dèiem espai públic i que ara ja no sé ben bé com se li ha de dir. No? No sé què penses tu. Contesto a la pregunta de Ruiz Sánchez. Si no estuviera Picasso, tendría que haber vegetación. Es decir, Picasso funciona como un elemento intermediario entre la ciudad y el edificio, ¿no? Un edificio que se separa y a través de la caligrafía del artista el edificio busca de alguna manera acercarse a la plaza, ¿eh? Le da una fachada prominente, pero en el fondo es un resto que queda ahí, un resto de la caja del auditorio en el que nos encontramos. Para una investigación que me pidió Fernando hace unos meses, hice un recorrido sobre las relaciones de arte y arquitectura en España y lo que detecté era simplemente bajarme las revistas de arquitectura y la Quaderns y bueno, las tres revistas que hay. Y al final los arquitectos recaen en techos y puertas. Cristina Iglesias, quien Bartomeu conoce muy bien, pues cuando Moneo tiene que hacer, pues le da puertas. Los artistas recaen, ¿no?, en espacios marginales, en los límites. Aquello que el arquitecto no sabe resolver, recuerdo que en Bank Inter también, creo que es en Bank Inter, hablo de memoria, Moneo le encarga un techo grande que tiene por allá Palozuelo. Es decir, cuando el arquitecto se encuentra con un problema, le llama al artista y lo coloca siempre en un límite, en un resto, en un espacio marginal. Yo creo que eso es bueno, ¿eh? Es decir, el arte siempre se mueve bien en los espacios marginales, en los límites, porque el arte, como decía al principio, es una disciplina que tiene que romper, el acontecer diario, mientras que la arquitectura lo que nos da es un espacio para vivir sin, o la buena arquitectura no nos tiene que apelar, nos tiene que simplemente dejar y facilitar la vida, el descanso y el encuentro de las personas. El arte, bueno, aquí vas a reclamar tu cota artística, pero el arte, la arquitectura, a mi entender, tiene que pasar desapercibida. Tiene que pasar desapercibida en el sentido que no tiene que molestar, nos tiene que tratar bien, ¿no? Tiene que ser como un buen sirviente para los gestos que generamos cada día en el trabajo, en el desayuno, en la escuela, en la calle, ¿no? El arte, sin embargo, tiene que ser excepcional. O sea, el arte tiene que despertarnos de la rutina. El arte tiene que ser algo único, intransferible.
mientras que la arquitectura tiene que generar un tejido que es la ciudad y tiene que ser un elemento continuo. Respecto a la crítica, no creo que hoy esté peor la crítica que hace 40 años. Probablemente lo más divertido sería decir, uff, esto está fatal, son periodistas, no son críticos, ¿no? No lo sé, realmente. Tampoco tengo una... No llevo el día a día, no soy alguien que tome el pulso del día a día. Pero, sin embargo, se están haciendo más exposiciones de arquitectura, ¿no? Se están haciendo muchas exposiciones. Aalto, Le Corbusier, ahora se está preparando una para Frank Lloyd Wright en París. Está habiendo una revisión intensa de los arquitectos y la arquitectura en instituciones donde antes no entraban. De hecho, Bartomeu abrió el MACBA en muchos aspectos a la arquitectura cuando era una disciplina que su director anterior pues no la atacaba de una manera tan clara. Sí que la arquitectura se está convirtiendo en un objeto artístico. Y yo creo que esto es un problema para la arquitectura y para los arquitectos. No sé si se está ocupando parte de su lugar. Y finalmente, termino. ¿Dónde están? Sí que hay un espacio público, es decir, uno de los artistas probablemente con más incidencia en el mundo actual, uno de ellos es Aaron Koblin, que es uno de los 4 o 5 directores artísticos de Google. Y el espacio público ahora, bueno, es una obviedad, pasa a ser algo que llevamos en el bolsillo, que es el iPhone, el ordenador, el teléfono. Y ahí, estuvo una conferencia hace un año Aaron Koblin, explicaba cómo trabajaban, son 3 o 4 chicos de 23 años y desarrollan trabajos artísticos en red, y de una manera que ellos dicen que es colaborativa, en el cual cualquier persona puede intervenir. Por lo tanto, sí que es otra vez, ¿no? El arte vuelve a romper las disciplinas, las categorías, y eso sucede porque el arte se mueve en un entorno puramente simbólico y lingüístico, no en un entorno tectónico, constructivo. El arte puede suceder en cualquier momento, de cualquier manera, con cualquier economía de medios. En la arquitectura eso sabemos que es prácticamente imposible. Me gustaría llevarte en la contraria un poco, porque precisamente hoy al mediodía discutíamos o reflexionábamos al hilo de esa dualidad de la arquitectura como técnica, ¿no? Como técnica del espacio, digamos, confortable y ajustado a la función, por una parte, y otra lectura de la arquitectura, otra manera de percibir la arquitectura, que es la arquitectura como emoción, ¿no? Y cuánto el arte está emparentado, evidentemente, sobre un sistema lingüístico propio, ¿no? En cada caso, sobre la generación de emoción, por una parte, al individuo, y también la construcción de un cierto relato de cuál es la sociedad en la que vivimos o qué es lo que nos pasa, ¿no? Me gustaría un poco alguna reflexión. Le paso primero a Bartomeu. El micrófono. Sí, és veritat que en molts casos l'objecte arquitectònic se situa com a objecte artístic. I això crec que és una idea molt moderna. No en tant que no és... vull dir, la idea de que l'arquitecte busca l'art per solucionar aquells problemes que en si mateix no arriba a solucionar, crec que és encara molt... atrau una consideració de l'obra d'art de tipus gairebé decoratiu. Invito l'art a que embelleixi o que afegeixi una cosa que l'arquitectura per si mateixa no fa. Quan el que tu estaves dient, de fet, és el contrari, és l'arquitectura mateixa ja ocuparà aquest espai i buscarà també la creació d'una sèrie d'impactes d'ordre estètic que van més enllà de la pròpia
del propi llenguatge arquitectònic. Això és bo, funciona rarament. Jo crec que el Maxi de Roma és interessant estèticament, funcionalment és un cacau. I a més vaig estar fa 3 setmanes a un congrés de museus privats a Xina, a una ciutat que es diu Yinchuan, i que està al nord, al centre i al nord de lo que és Xina. És una ciutat molt, molt curiosa, perquè és una ciutat de cultura musulmana. Llavors, tots els signes al carrer estan en xinès i en àrab, que és una cosa que dius així d'entrada, jo no ho havia vist mai. I bé, i allà al mig del camp, perquè han construït un museu que és una còpia exacta del Maxi, amb totes les... I és vell, com a objecte mirat des de lluny, fantàstic. A la que hi entres ja és una altra història. Però... I aquí és on, per exemple, jo deia que potser la paraula usurpació és una mica grossa, és una mica gruixuda, però en el fons es tracta una mica d'això, la usurpació de les característiques artístiques per part de l'objecte arquitectònic. Si això fa que no es pugui criticar en tant que objecte arquitectònic, crec que li fa perdre una qualitat. Al mateix temps, per exemple, un altre edifici que vaig visitar fa poc, que és el Museu Garage a Moscou, que és una obra molt recent de Rem Koolhaas, és una virgueria, és una autèntica virgueria dins de la seva simplicitat, dins de la seva absoluta senzillesa d'intervenció. És gairebé una capsa construïda per preservar el que és l'esquelet d'un edifici dels anys 60. Però no sé si hi ha hagut més pretensió artística a Moscou que a Yinchuan. No és una cosa que pugui respondre fàcilment. Sí que és una qüestió que em fa pensar, per exemple, retornant a les qualitats inherents de cada una de les disciplines, no? Vull dir que si estem parlant molt de sortir-nos d'un lloc, d'una disciplina com és l'art o l'arquitectura, per anar cap a l'altra, sí que m'interessa poder tornar a lo que és les condicions pròpies de la producció d'objectes dins de cada una d'aquestes dues disciplines. Bien, yo creo que podemos aprender de Max Bill que uno puede ser arquitecto, pintor, diseñador, ¿qué más? Profesor, político, y no tiene que mezclar las actividades. Es decir, el problema es, y esto es en este caso, la mala arquitectura triunfará si los arquitectos no ponen freno a aquellos que diseñan objetos para ser vistos y no para ser vividos, ¿no? En este sentido, la arquitectura que se proyecta para ser fotografiada, además siempre por el mismo fotógrafo, con la misma luz nórdica, que parece que no están en Barcelona o en Olot, sino que están en Suecia o en Noruega, si el objetivo es la imagen de la arquitectura, pues aquí se está fallando en los aspectos. Yo creo que desde ahí la crítica a la arquitectura no puede entrar en el juego de que, bueno, es que están haciendo otra cosa y esto es arte. Pero bueno, esto lo podemos trasladar a los cocineros también, es decir, los que han ocupado el espacio artístico son los cocineros. Así es, claro. Entonces, bien, eso puede suceder, pero que lo ocupen de una manera tan... en la documenta de Kassel hubo un artista y un cocinero. Nadie sabe de quién era el artista y todos nos acordamos del cocinero, ¿no? Claro, hubo dos españoles convocados, un catalán y un vasco.
el catalán era cocinero y el vasco era artista. ¿Alguien recuerda al artista que...? Él sí, claro. Yo, porque es amigo mío, pero... Entonces, sí que, claro, es en el momento en que en la documenta de Cas, el que la estrella es el cocinero, pero bueno, eso, yo creo que eso son cuestiones del mercado, son cuestiones de la industria cultural. Y bueno, eso sería otro campo en el que Bartomeu podría entrar, pero... Yo creo que es producto, en mi opinión, es más producto de los medios de comunicación que del mercado. En este caso, o sea, la novedad que supone descubrir al personaje cocinero es de una potencia mediática tremenda. Lo que también es verdad es que como en el mundo del arte el mercado del arte ha llegado a ocupar un lugar tan central y tan dominante en los últimos 5 años, 5, 10 años a mucho estirar, y como hace 10 años, por ejemplo, era impensable que una casa de subastas pudiera subastar obra de un artista vivo. Las casas de subastas subastaban obras de artistas muertos. Y como entre las casas de subastas y las ferias de arte realmente han suprimido y han suprimido la autoridad del museo y han alterado completamente los equilibrios tradicionales. Ahora hay otros, pero digamos, no sé si en el mundo de la arquitectura ha pasado algo similar, aparte de la crisis que ha rodeado al mundo de la construcción en este país en los últimos casi también, sí, 10 años, ¿no? Y una pregunta al hilo de esta idea sobre la relación no fácil entre el arte y la arquitectura. En esta disolución de los formatos artísticos, cuando tú decías antes que la crítica del arte se ha perdido o es difícil de encontrar, los propios formatos, yo miro la obra de Neshar sobre el diseño de Picasso y aquí hay una relación física de un formato claro entre una disciplina y un espacio arquitectónico. Esta disolución de los formatos artísticos... ¿puede facilitar o no la relación con la arquitectura? No lo sé. ¿Vale como respuesta? No sé. Hay algo que me ronda por un par de ideas que quería traer. Respecto, hemos apelado varias veces a la crítica. La crítica está sufriendo, podemos decir, un momento de crisis también, en el sentido de que los estudiantes ya no leen. No leen crítica, no leen revistas y no consumen libros de crítica, y me da igual, arquitectónica o artística, ¿eh? Es decir, las editoriales en Barcelona, las cuales conocemos, pues están en crisis por un problema de ventas. Por lo tanto, la conclusión es que no se está consumiendo, no se están comprando esos libros. Eso por una parte. No tengo tan claro que las disciplinas se estén disolviendo. Yo creo que las disciplinas están muy marcadas, ¿eh? Y si uno se encuentra con un arquitecto y se encuentra con un artista, no hay, vamos, ni género de duda quién es el arquitecto y quién es el artista. Sí que hay momentos de transfiguración, de travestismo, ¿eh? Hay momentos en que, como hemos dicho, unos se visten de artistas y emplean estrategias de los artistas y los otros emplean las formas de los arquitectos. Sin embargo, lo que producen no son ni de cerca comparables, en el sentido de que el arquitecto tiene que negociar con el poder económico, con la administración, mientras que el artista
lo que hace es combatirlo. Pongo un ejemplo que ha traído Bartomeu y yo creo que es muy paradigmático. Es decir, las Olimpiadas de Pekín, Herzog y de Meuron. ¿Alguien se imagina a Herzog y de Meuron chupando 20 calabozos? Como a esta Ai Weiwei, ahora tiene una instalación en la Tate, ¿no? En la Tate, donde hay, donde reproduce uno a uno todos los calabozos en los cuales él ha estado. ¿Alguien se imagina por un momento a Herzog y de Meuron una noche detenidos en una comisaría, no ya de China, de Suiza, por oponerse a algo? Claro, esta relación física con la realidad es muy importante, ¿no? Y Ai Weiwei, pues es un disidente de una situación política, o es un disidente de su sociedad. ¿Cuántos arquitectos hay disidentes de su sociedad? Los más cercanos, Josep Torres Clavé, Aizpurua, bien, luego los exiliados, pero esto fue en los años, hasta el año 53. Del año 53 a hoy, ¿cuántos arquitectos disidentes hay? ¿Y cuántos artistas disidentes hay? Estoy diciendo que la relación de la respecto a la ciudad, respecto a la sociedad, es absolutamente, diametralmente opuesta al arquitecto, porque los dos, para desarrollar su trabajo, necesitan diferentes actitudes. Y en ese sentido, la obra del estadio de Pekín es paradigmática, ¿no? O sea, unos absolutamente establecidos, ¿tal? Pero, y Ai Weiwei es probablemente, no sé, uno de los artistas más valorados en el mercado, como en su momento lo fue Ilya Kabakov, que fue una operación parecida, ¿no? De un disidente, de un tema. Y en este caso dice, bueno, eso es China, ¿vale? Bueno, pues venimos a Europa, Gerhard Richter. Gerhard Richter, cuando hace la serie October y las coloca en la casa, las casas Lange de Mies van der Rohe, la serie de la Baader-Meinhof, bueno, cuando monta esa exposición, creo que la Baader-Meinhof hace un atentado, estoy hablando del año 80 y, o 78, creo recordar, soy malo para las fechas, y a los pocos días de la inauguración, yo creo que hay un atentado contra el director del Deutsche Bank, cuando esas son expuestas en Krefeld. Y se genera una crisis también institucional importante, porque se podía exponer esa serie de cuadros que recrean las imágenes de la muerte en condiciones dudosas de unos detenidos y que están acusados de ser terroristas. Es decir, ese es el mundo en el que se van rompiendo los límites físicos, morales, políticos. Es el mundo del artista, el arquitecto, no. Yo creo que hay tema para discutir, pero creo que sería interesante un poco dar la palabra, si alguien quiere hacer alguna reflexión al hilo de este debate entre arte y arquitectura, ¿no? ¿Sí? El arquitecte en general ha de rebre un encàrrec en general. Sí que pot ser el teu propi promotor, però ha de rebre un encàrrec. I en aquest país els encàrrecs venen molt de l'administració pública, també. Doncs no mossegaràs la mà de qui et dona de menjar. I això és una covardia. És una covardia absoluta. Però sí, jo crec que sí. Però s'ha de menjar. També s'ha de menjar. I l'artista es mulla d'una altra manera. Per això crec que és el que tu deies, que no es veu un arquitecte dissident o trencador, etc. L'arquitectura, en general,
es como dius, requereix d'un altre entorn, d'una altra estructura per poder realitzar-se, per poder ser. Però sí que m'agradaria veure més arquitectes trencadors, perquè no són els arquitectes que aturaran aquells que, perquè crec que eres tu també que deies que fins que no s'aturin, els arquitectes no aturin els que fan arquitectura que està, que és dolenta, diguem-ne, o que és només objecte, és que no som nosaltres els que hem d'aturar els altres arquitectes, nosaltres no podem aturar els col·legues, nosaltres haurem de fer cadascú el que li sembli més adient, però és el mercat, és la premsa o els mitjans, i és la societat, el consumidor, és el consumidor el que hauria de definir quina, no? Quina és l'arquitectura i l'art que correspon. Me siento a pedir una aclaración. No he querido hacer juicio de valor. Simplemente he descrito una situación. Y usted dice, los arquitectos, pues sí, tenemos que comer. ¿Y los artistas? ¿Qué no comen? Yo sé cómo viven los artistas. O sea, podemos decir, me he criado entre ellos. Tienen otra capacidad de resistencia, otra manera de estar en el mundo, y son capaces de vivir sin saber si van a poder a pagar el alquiler o no, y son capaces de vivir renunciando a cosas que cualquier ciudadano de clase media le parecen una absoluta barbaridad. Alguien me dice, bueno, los artistas son heroicos, estoy defendiendo una posición heroica. No, insisto, los conozco muy bien. Es su manera de estar, es que probablemente no podrían estar de otra manera. Y entonces, ¿elegimos? Pues probablemente tampoco elegimos una actitud u otra, simplemente la vida nos lleva por unos caminos, por otros, y nos defendemos o intentamos sobrevivir como mejor. Podemos. Yo no quiero ahora aquí hacer una defensa del artista maldito que vive en su casa pasando frío, comiendo arroz toda la semana. No me gusta, lo detesto, no está bien. Sin embargo, se puede vivir así. Es decir, y el arquitecto pues no pasa por ahí, no quiere pasar por lo que sea, no entro a juzgarlo, Por alusiones, yo te diría que los arquitectos no estamos tan lejos de esto que tú describes, no solo los arquitectos, sino todos aquellos que contribuyen a que la arquitectura se produzca, digamos, es decir, no vivimos en un tiempo seguramente en el que nadie lo tenga fácil, ¿no? Y donde siempre hay una actitud ética y una actitud sobre cuál es tu papel en la sociedad que está ahí y cada uno la juega, ¿no? Creo que los artistas, desde luego, tienen un poco la, si quieres, la condición de los primeros, ¿no? De la vanguardia en estas condiciones de relación ética con la sociedad. Yo creo que hoy en día todos estamos un poco en este mundo. Creo que podría haber una discusión muy interesante sobre cuánto la arquitectura está tan coartada por lo técnico, ¿no? Yo creo que ya la haremos otro día con más calma, pero sí que te diría, y creo que un poco una cierta reflexión sobre lo que nos parecía como interesante de poner en relación, digamos, la acción del artista y la acción del arquitecto, ¿no? Es un poco como el juego que para nosotros el propio edificio del colegio nos presenta, ¿no? Es una situación un poco única, un poco lo que pasa de otra manera, distinta en Oslo, ¿no? Digamos, con la acción de Nerhard en la fachada del edificio. Yo creo que, como tú decías antes, aquí la relación entre arquitectura y acción artística es mucho más fuerte. Creo que es más acertada, como decías tú, Bartomeu. Pero creo que nos queda abierto, digamos, una mesa para debatir, digamos, la relación entre acción artística, disciplinas artísticas y arquitectónicas que habrá que coger y tirar adelante.
Muchas gracias, Bertomeu y Guillermo. Y querría dar la palabra a nuestro invitado y sponsor de esta acción, que es el señor Gonzalo Batista, director de la División de Iluminación de Fluvia y Simón. Si queréis. Okay. Señor Lluís Comerón, decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña, señor Bartomeu Marí, señor Guillermo Zaznavar, señor Manuel Ruiz Sánchez, vocal de Cultura del CUAC y demás miembros del CUAC, buenas tardes a todos y muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos hoy aquí. En nombre de Fluvia, es un honor estar aquí porque seguramente, y ya me corregirán los expertos en arte que me acompañan, estoy en el único lugar del mundo donde puedo posar mi mano directamente sobre un Picasso. 53 años más tarde de la realización de estos esgrafiats por parte de Carl Nescher, Fluvia los ilumina dándoles la luz que se merecen, cambiando la iluminación e incorporando luminarias con la última tecnología LED. De esta manera, la luz consigue embellecer y realzar aún más una obra de arte única. Fluvia no solo se limita a diseñar luminarias, aspiramos al uso de la luz como alma para dotar de emoción a los espacios. Y hoy nos sentimos francamente afortunados de poder hacer realidad nuestra misión, iluminando esta obra de arte tan emblemática que quedará para todas las generaciones futuras. Muchas gracias. También empezar agradeciendo, para empezar, a los sponsors, a los que nos han hecho posible iluminar, mejor dicho, estas obras y a partir de esa iluminación fomentar que nos hayamos encontrado aquí. Gracias a Gonzalo Bautista, pero también a Luis López Barrero de Simón, la apuesta continuada por acompañar a nuestra institución. Y a los dos ponentes por ayudarnos a hacer a iniciar un capítulo más de una relación, la de arte y arquitectura, que seguramente es un baile que viene del pasado y que todavía tiene bastantes etapas por cubrir. Y mientras planteabais las diferencias, y bueno, hoy han sido básicamente las diferencias más que las similitudes entre arquitectura y arte, me ha sido muy difícil no ir recordando las afinidades electivas de Goethe y ver cómo, entendiendo que seguramente parte de lo que íbamos describiendo correspondía a relaciones entre arquitectura y arte muy vinculadas con peripecias, con circunstancias de su tiempo, con las circunstancias, las peripecias de los años 60, cuando se hace esta colaboración, con las circunstancias, digamos, de la época dorada de la burbuja, donde seguramente se alienta más otro tipo de actuación artística desde el objeto arquitectónico. Y esa sensación o esa percepción de que en el fondo tiene que ver con lo que le sucede a los personajes de afinidades electivas, porque no es un juego a dos. Son cuatro personajes y la relación de una pareja está muy alterada por el resto de los otros dos personajes. Y en este juego entre arquitectura y arte seguramente también hay otros personajes que van variando, van rolando y nos van dejando en bandos contrarios, bandos similares, actitudes parecidas o actitudes diversas. Comento esto porque hace justo un año, creo que recuerdo aquí casi exactamente un año, Saskia Sassen, en la conferencia de clausura de la Bienal del Paisaje, nos planteó una formulación poco habitual, y era la siguiente: estaba glosando o hablando sobre el paisaje urbano y sobre la necesidad de centrar los esfuerzos en el paisaje urbano como único instrumento de alteración del futuro
desde una cierta confianza en esa capacidad, planteaba la necesidad de diferenciar, ella lo planteaba entre tecnología y piedras. Y nos recordaba a un auditorio mayoritariamente de arquitectos, no de artistas, la diferencia entre las intervenciones tecnológicas en la ciudad y lo que llamaba las intervenciones de piedra, las intervenciones arquitectónicas, las intervenciones de otra naturaleza. Y no lo hacía poniendo el dedo en la naturaleza, de los objetos que utilizábamos o que hemos estado utilizando, que estamos utilizando cuando incorporamos tecnologías ligeras, sino en los protocolos, digamos, en las idiosincrasias, en el protocolo mental, en aquellas maneras de pensar las cosas que nos conducen a construir una ciudad, unos espacios públicos, no sabemos si existentes o en proceso de desmaterialización. Es desde este punto de vista, desde el cual seguramente necesitamos en la arquitectura reformular ese paradigma que nos ha invadido en los últimos años de el falso confort de la tecnología. El código técnico nos invita a pensar que un edificio, si está bien pensado, bien planificado, cumple todas las normativas, se construye en tiempo, plazo y calidad y se entrega al usuario adecuadamente, hemos cumplido sobradamente nuestra misión y ese edificio puede ser perfectamente invivible y en términos de ciudad puede ser perfectamente inútil o insolvente o inadecuado. Es de este punto de vista en el que, sin abandonar para nada los atributos de la tecnología, necesitamos repensar las aportaciones, no solo de la arquitectura, las aportaciones de las distintas disciplinas en una ciudad cada vez más distinta, pero una ciudad en donde esa proyección hasta el infinito, quizás hasta el paroxismo del modelo tecnológico que hace que planteemos que por qué una plaza si es más confortable un mall de un centro comercial, que además suministra aire acondicionado, nos está llevando a o nos requiere una reflexión que probablemente no nos distancie tanto. En ese sentido, y terminaré, y no es por rebatir, porque además está muy feo eso de rebatir cuando tienes el último turno de palabra, sí que hay arquitectos, quizás no son los calabozos, pero en Cambies, buena parte de las personas que no tiraban piedras, pero que se oponían a la actitud de los de las instituciones, eran arquitectos. Seguramente el cambio de la ciudad nos está volviendo, como en afinidades electivas, a generar más vinculaciones o más proximidades, o está haciendo que la posición de arquitectos y artistas, que en los últimos años realmente han sido muy distintas, nos estén enfrentando a una respuesta, a una realidad que nos vuelva a unir, o que como mínimo vuelva a poner sobre la mesa la necesidad de reevaluar aquellas cosas que tenemos en común o aquellas cosas que no teniendo en común nos permiten avanzar y dar una mejor respuesta, en nuestro caso, al reto, que es el reto de los arquitectos y al reto que desde el colegio acompañamos y debemos también servir, que es el de hacer cada vez mejores ciudades. En ese sentido, muchísimas gracias por la luz que nos habéis dado y insistir en lo tal como hemos empezado esta conferencia. Esta es la casa de los arquitectos, de la arquitectura, de todo el mundo que quiera debatir o que quiera aportar ese sentido. Por tanto, también es vuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa también de Simón, la casa de todo el mundo que quiera apoyar esas actividades. Muchas gracias.